Por fin llegó el último tráiler de Black Widow y ha salido a algo de las 9 de la mañana o algo por ahí. Sin embargo, yo no lo he podido ver y me he tenido que aguantar las ganas para poder llegar al set y poder grabar mi reacción. Así que, sin más preámbulos, vamos a ver el último tráiler de Black Widow. Es el segundo, sí, pero vendría a ser el último. Así que vamos a verlo. A todos les digo que mi hermana se mudó lejos. Eres maestra de ciencias. Tu esposo... Son escenas nuevas. Estás pensando en mudarte, pero vas a esperar a que bajen las tasas de interés. Esa no es mi historia. No, obvio que no lo es. Le ha creado una historia a su hermana, se podría decir. Cometí errores. Uy. Y me hice de enemigos. Taskmaster. El capitán. Iron Man 2. Controla la habitación roja. Están manipulados. Están conscientes, pero sin voluntad. Debí regresar por ti. Dime cuántas quedan. Suficientes. Taskmaster controla la habitación roja. A todas las Black Widows. Tenemos que volver a donde todo empezó. Para que ya no puedan hacerle esto a nadie más. Hopper. O bueno, Red Guardian. No ganarás. Siempre me pareció mejor. Las garras de Black Panther. No hablar en el pasado. Ok, ¿tienes un plan o me quedo aquí escondida? Sí, mi plan era escapar en el auto. Mi plan es pésimo. Ya, Hawkeye. Vemos que ha copiado a varios Vengadores, ¿eh? El general Ross. ¿Quién eres? Tomé mi decisión. Ya, esta escena ya la habíamos visto. Ya no voy a huir. Oh, así levantaba el capitán su escudo en Avengers, era de Ultron, creo. ¡Au! ¡Wow! Natasha, no te encorvas. No me estoy encorvando. Después tendrás una joroba. Obedece a tu madre. ¿Es en serio? Ya, suficiente. Todos ustedes. Yo no dije nada. Esto no es justo. Bueno, el ambiente familiar que decían que íbamos a tener en esta película. A ver, creo que está muy interesante este tráiler. A decir verdad, nos ha mostrado bastantes imágenes nuevas. Y creo que esto ya es una metodología, creo que tiene Marvel con sus trailers, que en el último, en el trailer final, te muestra un poquito más de lo que van a contar en la película. No todo, no te cuentan toda la película en su trailer, pero sí te muestra algo como que un detallito para que tú te des ese incentivo de irla a ver. Sucedió con Avengers Infinity War, que el primer trailer sí nos emocionó bastante, pero el último sí ya nos contó un poco más del plan de Thanos y varias imágenes nuevas que también nos emocionaron bastante. Aquí, bueno, hemos visto más de Taskmaster y de varias copias que ha hecho de los Vengadores, ¿no? Y hemos visto aquí cómo ve la escena de Black Widow en Iron Man 2, ¿no? ¡Wow! Me quedé en shock porque dije... Él se la ha agarrado con Natasha, así de simple. Y por eso la ha copiado y vemos que varios de sus movimientos. Y si bien es cierto, parece uno en el que se agacha así tipo como Spider-Man en Far From Home. Pero realmente creo que no es Spider-Man al que le ha copiado, sino a la misma Black Widow. Porque es la misma pose en la que ella termina su batalla en Iron Man 2, eso sí, y las garras, y este movimiento de acá de Wakanda Forever, creo que sí ha copiado a Black Panther, y recordemos que esta película va a estar situada entre Civil War, o lo que pasó entre Civil War e Infinity War, y creo también, si no me equivoco, en los 5 años en los que, en el fragmento que pasa, pues, ¿no? Desde Infinity War hasta Endgame, donde ya los Vengadores viajan al pasado por las gemas del infinito, me parece que van a tomar este tema. Y si es así, significa que tal vez
Taskmaster no se hizo polvo y va a tener que pelear otra vez contra Black Widow. No lo sé, no nos han dicho nada de eso. Parece que todo esto va a estar situado entre Civil War e Infinity War. Pero ha estado muy interesante este tráiler. Valió la pena la espera. Realmente vemos ese ambiente familiar, de verdad, que nos van a tener, ¿no? Que nos van a mostrar, mejor dicho, ¿no? Como Red Guardian, con Yelena Belova y la misma Black Widow, ¿no? Y el otro personaje que no me acuerdo su nombre. Pero vamos a ver, ¿no? Ese ambiente familiar que esta película nos va a mostrar. Y ha estado muy interesante. Vemos más de Taskmaster y cómo él, ¿no?, va a controlar. A eso es a lo que me refiero. Él va a controlar la habitación roja, ¿no?, donde están todas las Black Widows. Y bueno, Black Widow va a tener que evitar que más gente pase por esto. Significa que va a tener que destruir sus orígenes o donde ella se originó. Y nada, está muy brutal este tráiler. Me ha encantado y sí, me ha generado, como les digo, y en mi cara lo podrán ver, que me ha generado esas ansias de que ya llegue el estreno, por el amor de Dios. Y bueno, eso es toda mi reacción y una parte de análisis y opinión, se podría decir, del tráiler final de Black Widow. Así que no se olviden de suscribirse y dejar su comentario si también les gustó este tráiler. También activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuestros próximos videos. Y también tenemos redes sociales como Facebook e Instagram, donde subimos contenido de cine y series y también muchos memes. Y sé que les va a gustar, así que por favor, síganos en nuestras redes sociales y abajo en la descripción van a encontrar los links directos. Así que nada, fue muy interesante este tráiler y esto es todo. Supongo que se acabó. Nos vemos en la próxima, pero cinéfilos. Chao, chao. Ha sido impresionante. Me he quedado impactado.